razones particulares, pues uno está un poco fuera de tiempo, y pero tengo el placer y el honor de contar con estos grandes músicos, y nada, pues gracias y más por ayudarnos, porque parte de este trabajo, evidentemente, los que lo hacen sonar son ellos. La siguiente obra, que es la aquí, la tercera, es Lady Arimaguada, que todos conocemos. Y nada, estamos en... evidentemente es una obra basada en la figura de una mujer, de una Ménade, parece ser, y contemplativa. A su vez, Chirino le puso el título de Arimaguada por la cuestión aborigen, ¿no? Eran las sacerdotisas aborígenes. El tema está un poco basado en el desarrollo de la curvatura y en la contemplación. Lo contemplativo y la espiral que se expande, se curva, formando ondulaciones, y a su vez también está presente un poco un canto a Masic, haciendo honor un poco al título que finalmente designó para esta obra que tenemos tan maravillosa en la entrada de nuestra capital. Lady Arimaguada. Poético es el horizonte que se curva con la idea de, bueno, con su idea, ¿no? Parece ser de querer traspasar y salir de la isla en el momento, en aquella época en la que esto era bastante complicado. El tema tiene, inicialmente era uno, posteriormente era otro. ¿Por qué? Porque había... Realmente, con el tiempo me di cuenta de la sutileza y de la belleza que tiene esta pieza con la que vamos a terminar, y decidí hacer una versión un poco más sutil. Y finalmente vamos a tocar las dos primero. Gracias a estos grandes músicos que se han ofrecido para ello, repito y no me canso de repetir, Seri Sirvent, David Benguada con trabajo, yo soy Takeo Takahashi. Eso es Aeróboro. El proyecto ha tenido el título de Resonancias.
Chirino decía aquello de que los artistas deben resonar y que es evidente que la isla resuena en su obra. Y esperemos que haya estado al, bueno, sí, evidentemente al nivel, ¿no? Pero por lo menos que haya dado un poco el acertado en algún momento, ¿no? Con alguna de la música. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todos, gracias a la familia, a los amigos que están por aquí. Lamento estar un poco cansado estos días, hemos ensayado, ha sido muy intensivo, súper intensivo, y nada, sigue siendo un placer, muchas gracias y buenas noches. Thank you.